a recurrir hasta donde tengamos que recurrir, Tribunal Constitucional, donde sea, porque ahí hay una zona de dominio público, de confederación hidrográfica de Guadalquivir, que la marca el arroyo. Entonces, el ayuntamiento no puede pagar lo que es de dominio público, y eso es lo que venimos, de alguna manera, exponiendo en todos los tribunales a los que hemos ido acudiendo. Y algún juez pues no ha querido tomarlo en consideración con lo aportado. Entonces, pues tendremos que recurrir a las instancias que tenemos que recurrir. Ni más ni menos. ¿Le queda ahora ya el constitucional que queda? Claro. Y si hay que ir al Tribunal de la Haya, vamos al Tribunal de la Haya. Entonces, ¿dónde? Por indefensión. Porque no es justo. Sencillamente no es justo. Entonces, tenemos que plantear eso desde los argumentos jurídicos y a las instancias jurídicas a las que el secretario de la corporación y el gabinete jurídico del ayuntamiento lo diga. Todos sabemos que eso era una zona de ratas, de roedores, de basura, y allí hay un parque. Y no ha habido precisamente un enriquecimiento de nadie, ni se ha construido, ni una zona verde. Hemos recuperado una zona degradada. ¿Y que se considere terreno edificable? Que No lo era. Es que no lo era. Otra cosa es la interpretación que hizo la Comisión Provincial en su momento, que esa fue la más injusta de todas. Aún personándonos allí y diciendo y argumentando lo que había. Entonces, lo que yo ya no sé es qué otros intereses podría haber influido. Pero todos conocemos dónde está ese parque y lo que era. Por eso digo que se dará información detallada de todos esos pasos que se han dado desde el gabinete jurídico del ayuntamiento y desde el expediente técnico formulado en la época. Y como además todos los inherentes sabemos lo que es aquello, lo va a entender todo perfectamente todo el mundo. O sea, que se confía en que no llegue, hombre, esa sentencia, ¿no? Yo confío en que no llegue así, a ningún sitio. Vamos, que atiendan las peticiones de un ayuntamiento, públicas, justas. No un tribunal concreto que no hace caso, que hace caso omiso de la argumentación jurídica y de la realidad de un suelo.